perquè a pesar de l'infinitat de dificultats del cor cubà, es demostrarà que el cant coral continua i continuarà unint-nos com a persones i gaudirem de la música que sempre acaba guanyant tots els impediments. Com cada any, vull agrair a tothom que fa possible aquest esdeveniment, especialment a tot el teixit industrial i comercial que ens segueix recolzant, i també al nostre Ajuntament. Finalment, els desitjo que gaudeixin del concert d'avui i també del concert que oferirà demà el nostre coral. Moltes gràcies a tothom. Bueno, este concierto es un concierto variado, porque tratamos de incorporar en él para todos los gustos del público, ¿no? Entonces comenzamos con música antigua, escrita hasta el siglo XVIII, después continuamos, o sea, sacra y profana, después continuamos con música actual, pero todavía música sacra. Después hicimos un ritual latinoamericano, que es música afroamericana, hicimos música latinoamericana con una canción brasileña y un tango, y después de final a la música cubana, tres de los géneros bailables cubanos más populares, el cha-cha-cha, el bongo y el son, y una canción de amor cubana, de un compositor muy conocido que compuso muchas canciones cubanas. En esencia, fue un concierto de ese tipo, como que para que todo el mundo encontrara lo que le gusta. Con un